amigos de Tezcatec, ¿cómo están? Como pueden ver aquí debajo y también en la miniatura, por fin, ya son oficiales los Huawei P30 y P30 Pro. En esta ocasión, como siempre, les traigo todas las características de estos dispositivos. Así que vamos a comenzar para conocer todos sus detalles. Bueno, gente, vamos a comenzar por el tema del diseño. Y algo que me gusta mucho de Huawei en esta ocasión es que siempre, año tras año, va renovando lo que es el tema del diseño en sus dispositivos. Nunca hemos visto un diseño continuista de parte de un dispositivo de Huawei, que es algo que sí que hay que agradecer. En esta ocasión encontramos un diseño bastante llamativo y en su parte trasera podemos encontrar la unificación de las tres cámaras, ya que anteriormente, en el caso del Huawei P20 Pro, encontrábamos dos sensores unificados y luego encontrábamos otro sensor por separado. En esta ocasión los tres sensores están juntos. Un pequeño rasgo diferenciador en cuanto al tema del diseño es que el Huawei P30 cuenta con el flash LED debajo de sus tres sensores, y en el caso del Huawei P30 Pro encontramos el flash LED a un lado. Como pueden ver, estos dos teléfonos están hechos de materiales bastante premium y sí que se ven bastante bien. Un detalle que me gustó bastante es que los colores que trae uno también los trae el otro, porque en esta ocasión los Huawei P30 y P30 Pro vienen en versiones Aurora, Amber Sunrise, que es un color como anaranjado con dorado, que se ve súper pero súper bien. Trae otro color llamado Breathing Crystal, también una versión en negro y también un Pearl White, el cual se ve fantástico. Bueno, gente, ya entrando en el tema de la pantalla, en el caso del Huawei P30 encontramos una de 6.1 pulgadas con tecnología OLED, y en el caso del Huawei P30 Pro vamos a poder encontrar una pantalla de 6.47 pulgadas también con tecnología OLED. Algo que me gustó bastante es que Huawei en esta ocasión ha decidido aprovechar mucho más la parte frontal para poder tener más pantalla y no colocar un notch como vimos el año pasado. En esta ocasión ha colocado un notch tipo gota, muy parecido a lo que vimos en el Essential Phone. Bueno, gente, ya que tenemos una gran pantalla en ambos teléfonos, vamos a hablar sobre la batería, que es uno de los fuertes de la compañía Huawei. En esta ocasión, en el Huawei P30 vamos a poder encontrar una batería de 3650 mAh, y en el caso de la versión Pro vamos a poder encontrar una batería de 4200 mAh. En el Huawei P30 vamos a poder encontrar una carga rápida de 22.5 watts, y en el caso de la versión Pro encontramos una carga rápida de 40 watts. Además, esta versión Pro me gustó bastante, ya que cuenta con carga rápida inalámbrica de 15 watts y también tiene la función que encontramos en el Samsung Galaxy S10, que es carga reversible, y también lo podemos utilizar como un power bank. Como ustedes saben, estos teléfonos cuentan con puerto USB tipo C para poder cargar los dispositivos, pero hay un detalle, y es que el Huawei P30 cuenta con jack de 3.5 milímetros para los audífonos, y ya en el caso de la versión Pro no encontramos este puerto, lamentablemente. Realmente aún no se han dado a conocer las razones, pero es una lástima. Bueno, gente, ahora bien, vamos a entrar en el tema de los internos, y es que en ambos dispositivos vamos a poder encontrar un chip Kirin 980 de 8 núcleos que corren a 2.6 GHz. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar sobre el almacenamiento, y es que en el caso del Huawei P30 vamos a poder encontrar únicamente 128 GB. Ya en el caso de la versión Pro encontramos versiones de 128, 256 y 512 GB. En el caso del Huawei P30 encontramos 6 GB de memoria RAM, y ya en el caso de la versión Pro encontramos 8 GB de RAM. Ya pasando a la versión de Android que van a traer estos teléfonos, ambos contarán con Android 9 Pie bajo la capa de personalización EMUI 9.1. Bueno, gente, ahora vamos a pasar al tema que a todos nos interesa, que es la cámara.
de estos dispositivos, que es uno de los puntos fuertes en esta ocasión. Y en el caso del Huawei P30 vamos a poder encontrar un sensor de 40 megapíxeles, otro de 16 y otro de 8 megapíxeles. Como ustedes saben, cada uno cumple con una función en específico. El sensor de 40 megapíxeles cumple la función de wide angle, que es un sensor que abarca una muy buena cantidad del espacio que querramos capturar. Y el sensor de 16 megapíxeles cumple la función de ultra wide angle, que abarca mucho más espacio. Ya por último encontramos el sensor de 8 megapíxeles que cumple la función de teléfono. Y en el caso del Huawei P30 Pro vamos a poder encontrar un sensor de 40 megapíxeles, otro de 20 megapíxeles y por último encontramos un sensor periscopio de 8 megapíxeles. Como vimos anteriormente, el de 40 megapíxeles en esta ocasión también cumple la función de wide angle. Ya el de 20 megapíxeles cumple la función de ultra wide angle, en esta ocasión con mucha más calidad. Y el sensor de 8 megapíxeles también cumple la función de telefoto. Pero este sensor sí que es bastante interesante, ya que es periscopio. Y esta cámara tiene un zoom óptico 5X, el cual combinado con el zoom digital puede lograr hacer un zoom híbrido de hasta 10X, con el cual vamos a poder lograr hacer fotografías ampliadas hasta 50 veces, lo cual está realmente bestial. Y bueno, estas son las principales características que vamos a poder encontrar en estos Huawei P30 y P30 Pro. Ahora bien, no nos podemos ir sin hablar sobre el tema que realmente a todos nos interesa, que es el precio. Y vamos a comenzar por el Huawei P30, y como pueden ver en pantalla, el día de hoy Huawei anunció en su evento que este dispositivo va a contar con un precio de 799 euros, que traducidos a dólares son como unos 902 dólares. Y en el caso de la versión Pro vamos a encontrar precios que comienzan desde los 999 euros, que traducidos a dólares son como unos 1100 dólares. Sí que está un poquito caro el teléfono, así que me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo qué opinan sobre estos dispositivos. Y bueno, gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech.